Bienvenidos a Lofoque Radio Show, la plataforma que te pone adelante, adelante. Dale a me gusta y comenta este video para que puedas ser el ganador de uno de estos dos PlayStation 5. Participa. Hola, que bien, saludos, aquí estamos, saludos y bienvenidos a Lofoque Radio Show, señores. Desde República Dominicana, iniciando aquí, tenemos el artista. Ha obtenido ya ciertos méritos, ¿verdad que sí? Como artista. ¿Por qué tú cuestionas los méritos? Sí, lo dijo como gagueando. Este gran artista que tenemos, uno de los primeros en llegar a 100 millones de visitas en YouTube. Uno de los primeros en viajar a Europa. Sí. Pegado a los Pepe, sí, ahí, abriéndole los shows. Algo importante, Santiago, que no se perdió hoy para llegar aquí. Uno de los artistas que usó el primer imitador de Prince Roy para grabar una canción. Uno de los artistas que fue imagen de Uber en un momento, Oye, República, bueno, imagen de Uber, ha hecho fue el de Uber. Un artista que los artistas de Puerto Rico aman. Pegó también la pilita aquí. El que trajo la pilita, se dejó tapar la pilita. Que muchos no la quieren dar. Con nosotros, dale a me gusta y comenta primero este video en YouTube. Participa. PlayStation 5. Tenemos un iPhone 13 y computadoras portátiles. Y está con nosotros Mr. Bradafama. ¡Vamos ya! Dime, Mister. Que lo que llegó el loco de la casa, el loco en tarima, Mister Bla la fucking infama, ¿qué fue? ¿Sabes lo único que cero guarepollo, estamos activos 24/7, llegó el loco que sabe de esta vuelta. ¿Qué fue? ¿Tú sabes lo que no me gusta de Mister Bla, doctor Natra? ¿El qué? Suelta el teléfono, tal. Dime. Pon su muta, ven también. Que él vive copiándole a todo el mundo, vaina. ¿Copiándole? Copiando y copiando. El tipo. No, yo no. Con menos personalidad. No, yo pensaba que era poeta callejero. Pero espérate, ¿no? ¿Por qué tú dices? Es Mister Black la fama. ¿A quién yo le he copiado nada? Pero tú acabas también de la galo ahora mismo. Esto era una gallinera. Esto era un gallinero aquí, déjame hablar. Tiene una vaina y fue otra. ¿De qué color es el pelo de Kiko el Crazy? Rosado. ¿El pelo de Cherry? Verde. ¿Qué hace este con los cabellos pintados? Te voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue el primero que comenzó con cabello de colores? Que siempre venía aquí con cabello de colores. Todo el tiempo. Yo me he puesto los cabellos azul. Yo voy a buscar la entrevista. Mira la entrevista, si hay. Pon Mirte Blar o Foque Radio, doctor. A ver si no cayó. El primero que comenzó, que trajo eso al país de cabello de colores, fui yo. Que tú me decías, Tekashi. Un día te venía con un cabello de color. Pero Tekashi fue en estos días, Otro color. Uh-huh. ¿Eh? Es verdad. ¿Verdad? Aquí yo veo un azul, veo un morado. ¿De qué tiempo? Pero tú lo sabes, a los Fokker. Hace un año lo tenía azul. No, pues no. Hace Fokker, dos años lo tenía morado. Con este verde yo no te voy a durar 3 meses. Yo te lo voy a cambiar. ¿Y ese verde es amarillo? O amarillo, verde, como sea. Está complicado ahí. Ese es como un amarillo verdoso, claro. Entonces, eso es como un color neón. ¿Le llegaste? Amarillo. Entonces Kiko y el Cherry, ¿cómo es de ti entonces? El Cherry se puede cuidar. La vuelta del loco, la vuelta de Mister Bla la fama. Y el Cherry ha cantado en el Madison Square Garden. No importa, ¿qué me importa a mí? Y en el Miami Arena. Y así, ¿quién no? Uh-huh. Con pila de ayuda y pila de vaina. Uno no, uno forzando. Uno, pues no tiene nada de talento el Cherry. ¿Eh? No tiene talento el Cherry. No, lo que pasa es que tiene un par de gente que le han dado la ayuda y la vaina, pero sabe muy bien que uno no. ¿Y por qué a Mister Bla entonces, siendo el primer artista en llegar en 100 millones de views? Bueno, no, primero. La materialista, tuvo Willow de News. Pero tú eres entre los artistas que llegó. No, ese tema de él fue primero. Ahora, el tema no es de él, te sale 10 segundos. 10 segundos, y mal es contado. Como, es un anuncio de Google que sale. 9.45. 9.45, sí. ¿Por qué entonces tú, a ti no te han ayudado así, según tú? Por la dema que me tienen. Oh. ¿Quién te tiene dema? Todo el mundo me tiene dema. El género entero me tiene dema. Todo ¿Por el qué? Mundo. ¿Por qué? Todo ¿Por el mundo qué? Me tiene qué? Dema. ¿Por hasta aquí hay gente que me tiene dema. ¿Aquí? ¿Aquí? No. Hay dema con el loco, porque el loco la tiene, el loco es real, el loco se ha sabido mantener, el loco es un tigre, le llegaste, y la gente así le cogen dema. Uh-huh. Por eso me han cogido dema. No me han querido involucrar en la vuelta. O es que tú no tienes talento real, Mr. Bla. No, el talento está. Porque me he mantenido. Me he mantenido, estaba en la vuelta. Cántame algo a capela duro ahí para que la gente vea que tú tienes talento. Estate tranquilo, ahora no. Dobló. Pues entonces. Uno de los discos tuyos. Cántale uno de los discos tuyos. Mr. Bla, llegó el Cherry de Estados Unidos. Llegó Toquiche de Estados Unidos. Todo el mundo ahí. Se está gestionando el papeleo de Rochi. Kiko ya llegó a Estados Unidos. Él dijo los otros días, doctor Natra, los otros días, hace 3 años, que él iba para Estados Unidos. Yo tengo un par de vainas amarradas que vienen por ahí. Viene una girita para Estados Unidos y una para Europa. ¿Cómo se llamaría esa gira para Estados Unidos? ¿Eh? La gira de Estados Unidos, ¿cómo se llama? Vamos a ver cómo le ponemos. Pero más o menos.
No sabemos. La Fucking Fama USA Tour. Oye algo. Mr. Blau, oye una cosa. Se acabó el relajo de USA Tour. Oye una cosa. Loco, es la dema que perdón, le perdón, perdón, ahí. Espérate, míralo ahí el nombre del tour. Se acabó la dema tour. Más o menos, ¿a qué precio va a llegar el Cherry de Estados Unidos? Cherry, de corazón. Le pueden dar una ventana, tranquilo. Y Toquicha. Toquicha, su ventana. Y Rochi, su 30. ¿Y a qué precio va a llegar Mr. Black a Estados Unidos? Tiene que pagar allá. No, que lo diga. Yo. Por eso que lo yo me voy a dar, yo me voy a dar cuenta del nivel de dema del Pandur lo diga. ¿A qué precio va a tocar Mr. Black en Estados Unidos? $3,500 Tú no ves. ¿Cuánto tú crees que tú vales? Porque el Cherry 20 está y Mr. Black que es $3,500 ¿Estás pegado Toquicha? ¿Estás pegado Rochi? ¿Tú no estás pegado? No importa que yo no te pegaba, pero yo tengo un público. Mira. ¿Qué tú has pegado en Nueva York? Espérate, mira. Enséñale. Ayer me tiró un hermano mío que me están esperando en Estados Unidos, que tengo que sacar mi visa. ¿Tú le debías a alguien allá que te están esperando? No, que me están esperando, vuelto loco. Cuando quiera que yo llego, le voy a usar mi celular. El FBI. No, porque si hermano tuyo le van a usar mi celular, no le van a usar el doctor Natra. Pon la nota de vos, a ver. Tiene que sacar tu visa para que te busque, porque aquí tú tienes pila de gente que te conocen y te quieren, ¿me entiendes? Que tú vienes conocen y te quieren. No, que me están esperando los tigres. No, por llegaste, por algo él me lo está diciendo, porque él llegó allá y él está viendo qué es lo que no, el crunch charlatán. El crunch charlatán. A ti te la dan a un esfuerzo y sácala. Llama a Crow a ver qué tú has pegado. Llámalo al Crow. No es que yo he pegado. Lo que pasa es que entonces, la figura mía, la figura del loco pesa. ¿Qué tú vas a cantar? Los temas que yo tengo, por ahí anda el venado pegado en Tito. El venado, el tema mío con un año que tiene y está pegado feo en Tito. ¿Le llegaste? Uh-huh. Uno tiene su trayectoria. Fofo. Está Heimitter, está el Tiki Tiki. Ahí saco el tema. ¿Cuál es el Tiki Tiki? Está Fato Pelú. Pato Pelú salió. Solo lo conoces tú. El show mío es de una hora. Y aquí en Santo Domingo. ¿De una hora? De una hora. Pues tú cantas 10 veces capaz. Todos los fines de semana yo tengo actividad. ¿Pero a dónde? Que no se ve. Que sí, que está en la actividad. Pero hasta como Joe me contratan para yo sentarme. Como Joe. Para yo sentarme, me ponen mi bebida y me ponen mi cuarto. Es verdad, y le dan para yo sentarme. Y le dan par de pesos. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Como Joe, como Joe. Yo llego a la discoteca, me ponen la bebida y me dan par de pesos. Además, por yo sentarme ahí, me dan mi 20 y mi 25. Pero la vaina es que no vemos eso. Además, por yo sentarme. No vemos la foto. De los conciertos ya cuando es por fiesta y vaina así ya tienen que dar sus 50 y sus 100. No hay flyer por ningún lado, pero es que no hay flyer. Ahí está The World, nunca te me metió la santa, tú nunca andas en ningún lado. Uno la tiene a los Fokker, deja tú lo que era, que uno la tiene. Lo que pasa es que ahí saco edema con el loco. ¿Qué edema? Ahí saco edema con el loco. Ahí saco edema. Una se vaina. Se nota la vaina, le llegaste. Una vaina. Tú eres el propulsor de la pelita. Yo debí estar grabando con el Alfa. ¿Por qué? Porque sí. ¿Y por qué? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ajá, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me han truchado esa vuelta. ¿Quién? Par de tigres por ahí. ¿Quién? Acusa, di nombre. Porque aquí todo el mundo sabe a través de quién es que se graba. A los Fokker debió poner a grabar con el Alfa. El sueño mío es grabar con el Alfa. El nivel del Alfa y el respeto que yo le tengo es demasiado grande. Está bien. Oye, Tomito, ¿cómo fue? El manager del Alfa se llama Eury Matos. No importa. Eury Matos, pero tú tienes poder. El Alfa puso. Escúchame. Al Cherry. Escúchame. Cherry más duro que tú cantando. Hay dema con el loco. Eso es lo que está pasando. Hay una dema. No, el Cherry no más duro que yo. El Cherry no madura. Cántame algo a capela. Que él lo canta de una vez. Y tú no lo cantas. Ay, saco de vaina. Lo que pasa es que estoy ahora mismo en desahogame. No estoy en eso. Oye. Está bien. Porque la vuelta es real. ¿Le llegaste? Se llama Eury Matos, el manager del Alfa. Pero tú eres su mejor amigo. Y segundo, ¿no? ¿Y qué soy yo? Él puso eso. Se lo dije. Míralo ahí. Que no relajamos. Se lo mandaste. No. Se lo dije a los Fokker. Míralo ahí. Se lo dije llorando en estos días. Déjalo hablar. Está picado. Míralo ahí. Llorando, te escribió fue. Míralo ahí. Déjame verlo. Míralo ahí.
Mira, le pusiste un litín. Escribió un texto. Vete para allá. Vete y a los foques le respondió con un okay. Oye, la historia. Doctor, maestro, el único que tiene poder para ponerme a grabar con el Alfa es usted. Oye, porque es el sueño mío. Oye, la historia. Cuéntame. Él graba con el Alfa y el Alfa sabe muy bien que yo le tengo un respeto y un cariño, doctor, demasiado grande. Dime, y él me tiene un respeto a mí grandísimo. Pero no se da la oportunidad. Pues déjalo hablar. Doctor, dime. El Alfa puso el otro día: ¿con quién grabo? ¿A quién meto en este tema? Nadie mencionó a Mr. Blah en las redes. Todo el mundo dijo Bulín. ¿Es culpa mía? Todo el mundo dijo Bulín. ¿Tú viste a alguien que dijo Mr. Blah? Pero una cosa. Por ningún lado. Pero una cosa. Y yo busqué y indagué a ver quién era. Mentira. Mentira. Porque para él grabar con con Cherry, con Kiko, con Meloso, él nunca hizo encuesta. Eso fue porque usted lo llamó y se lo dijo. Yo. Por este grabó con ellos. Y por este el Cherry llegó a Estados Unidos. Ey, ey. Está en contra de ti. Es verdad. Está en contra de ti. Mira. Y Mr. Blano, mal muchacho. Está en contra de ti. No, Mr. Blano. Mira, eso da pena. Mr. Blano es malo. Eso da pena. Mr. Blano es malo. Mr. Blano es mal muchacho. Y el Alfa le ha sacado visa a Cherry, le sacó visa a Toquicha. Mira. Se lo llevó. Entendemos al loco. Él merece. Él merece la ayuda, señores. Yo loco, a mí me da esta pena. Él merece la ayuda. Son 5 años que tiene el loco trabajando. 5 años. Él por eso estaba llorando. Él sabe muy bien. Que yo me lo merezco. El loco se lo merece. Pero claro. Él tiene que grabar con el Alfa. Tiene que ponerlo a grabar con el Alfa. Bueno, los hombres no lloran. Usted es un hombre, compadre. Deje eso, pues. El qué problema, mano. No te rías. Tú eres un sinvergüenza que te ríes, mano. No llores, bro. Tú eres un sinvergüenza indolente. Mira cómo está el muchacho. Mira. Está llorando. Tú un hombre. Ah, pues te va a reír. Me siento mal, real. Me siento mal, loco. Me siento mal. Impotente. Me siento mal, me siento mal. Mira lágrimas. Me siento mal. Ven. Que tú eres culpable de todo eso. Tú eres culpable de todo eso. Mira eso. Se van a derretir los lentes. Ey, es verdad, Foque, no, tú has ayudado a todo el mundo, menos a él. Y ese ríe entonces. A Buloba, tú le has dado mucho la mano. Mira, por eso Buloba está como está ahora. A todo el mundo le ha dado la mano, menos al loco. Porque él sabe muy bien. Bebe agua, cuando uno llora, bebe agua. Él sabe muy bien que el loco se lo merece. Ha cogido pila de lucha, pila de todo. Se ha mantenido trabajando. Vamos a hacer una reunión Alfa, mi celular. A Bulín lo ha ayudado. Vamos a hacer una reunión Alfa, mi celular. Ya, conforme. Mierda, ya, y él que se lo diga personal, ¿ya bien? De acuerdo. No sé. Ya, ¿está conforme? Pero eso antes de que llegue el nuevo año. No, ahora. Y ahora. Realmente. No, cuando yo tengo un sitio, cállame aquí, mi celular. El sueño mío es grabar con el Alfa. Porque el Alfa ha sido el tigre que lo ha hecho como en República Dominicana. Y el que tiene el respeto y el cariño. ¿Llegaste? Un tigre que es el único que puede grabar de corazón conmigo, porque hay pila de tigres que pueden grabar, pero con odio. Ahora, ¿el Cherry es mejor que tú? No es mejor que yo. ¿Por qué no? No es mejor que yo. En el país nadie es mejor que yo. El único, el Alfa. Ah, bueno. Es el único que es mejor que ni yo. Ni Rochy es mejor que tú. Ni Rochy. Nadie. Él tiene que confiar en su talento. Ahora, si él no confía en su talento. Perdón. Te veo en rabia, Mr. Blah, pero tú estabas llorando lo mismo. ¿Qué fue lo que pasó? No, loco, que yo me quillo realmente. Yo me siento mal, loco. Lo mío no es relajando, loco. Mr. Blah es un cobarde. ¿Por qué? ¿Por qué tú dices que yo soy un cobarde? Porque uno tiene que enfrentar las cosas con gallardía. Ajá. Con el pecho abierto. Los ideales, uno tiene que aferrarse a ellos. El género pilita, y vamos a dejar la chelcha en esta entrevista, esta parte es seria. La guaracha y la pilita, esta parte es seria, no relajando. En República Dominicana, quien fue el propulsor fue ese señor. Sí. Estábamos en la cabina de Kaku 94.5. Saludo a Junior Sosa y a Larimar. Bendición. Que estábamos hasta relajándolo. No, y él vio el movimiento Popi con la guaracha y la pilita. Él hizo par de pilitas, par de guaracha muy dura y él se le adelantó al tiempo. Sí. Ese señor que está ahí. A lo mejor en el momento no tuvo el que decimos loco la vaina. Él vio la visión musical. Y tuvo el valor de moverse del dembow y de moverse de toda esa vaina. Y para traer. Y llevó hasta muchachitos Popi allá a la cabina. Sí. DJ Popi que hacen esa música y todo. ¿Tú sabes qué fue? Entonces, ¿qué pasó? Abandonó. ¿Sabes quién vino? Hace el rular de la nada, doctor. Sí. De un abandonado. Ese género. Te jolopean el género. Mira lo que pasa con ese género. Yo metí la mano por ese género porque yo llegaba a los paris y la gente señalaba a los Popi y decían, mire ese loco, ¿qué es lo que está haciendo ese loco el día entero ahí bailando? Y yo decía,
ese loco está sintiendo algo bacano, pero ustedes no lo saben. Cuando yo descubrí la pilita, ya la pilita tenía 10 años o 8 años los popis gozándosela. ¿Le llegaste? Gozándosela. Pero no había llegado al vaina del bajo mundo. Al underground. Y la gente relajaba a los popis cuando veían un popi bailando desacatado. Y yo digo, eso se va a acabar. Nadie va a relajar a los popis. Pero entonces, ¿por qué? O sea, era un movimiento patriótico eso, entonces. Era un movimiento patriótico. No, pero cae, tú sabes el tema. Sí. Mira, tú llegabas a una discoteca y ponías una pilita y los popis se desacataban y decían, ¿y eso, loco? Sí. Está bien. Tú sabes que era así. Está bien, pero hay una cosa. Pero ya no, ya la vaina cambió. Sí, pero ¿por qué dejaste de hacer ese género? Y vino a hacer el rulay de la nada y te lo jolopió. Y ya pasó. Es que yo no he dejado de hacerlo. Yo no he dejado de hacerlo. Yo me he mantenido haciendo pilita. No importa que venga. Yo tiré una pilita con el cron estos días que se llama. Eso no es pilita. Entonces tú te montaste en la vaina fue de chimbala. ¿Cómo que se llama? La pilita pura la dejaste de hacer. Yo hice con... Pues, ¿sabes cuál es el problema? Con Manibí. Yo hice una con Manibí durísima. Déjame hablar algo. ¿Tú la viste con la con Manibí? Tú quieres ayuda, Mr. Light. Tú quieres que la gente te dé break. Pero oye la historia. Vamos a hablar sincero. Mr. Light en todos los géneros de moda se monta. Porque en una él dijo aquí en una entrevista que el traje lo copian a él. Sí. En una él dijo que Wisin y Yandel el traje yo nunca dije que me lo copian a mí nunca. ¿Entendés? Tú dijiste que Bad Bunny te copió el flow. El flow sí, pero el traje no. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Todos le copian, todos le copian. Entonces, él, si viene, serio que lo si dice. Mañana viene el flamenco con el dembow, él va a grabar eso. Entonces, sí. Él no se queda en un género fijo. ¿No me están entendiendo? Ahora está buscando, espérate, está buscando posición. Si él se hubiera quedado en la pelita, él hubiera sido hacer el rural. Yo me monto, Ander, tiene que ser. Sí, pero él anda buscando posición. Y mira, Yomel, deja de estar hablando mierda de mí, que Ander te vea, te voy a partir tu cabeza. ¿Cómo así? Deja de estar hablando mierda de mí, en todos los temas mencionándome, que Mr. Black, que eres más malo que Mr. Black, que esto que Mr. Black. En los coros, mencionándome, que esto, que yo no tengo culpa de que todas las mujeres que tú mangues, ya yo la haya mangado. Anda al día. Tú sabes que la mami Jordan, yo le di durísimo. Ah, bueno. Cuando tú viniste a Mangala, ya yo le había dado hace pila. ¿A quién más? Que yo tengo OnlyFans y tengo Google en todos lados. Y a todas esas mujeres que tú has mangado, yo le he dado durísimo. La pasaste por la sala. Deja de estar hablando mierda de mí, que te voy a romper tu cabeza donde te vea. Una cosa. Oíste, Yomel. ¿Te está viendo el comportamiento de ese tipo? De un artista. A una mujer, mami Jordan, decía eso así, de esa forma. ¿Viste hablar? No, porque la verdad. Ah, no, si le dio, Que deje su loquera. Que deje su loquera. Deja de estar hablando conmigo, que me lo están diciendo. En los coros. En los coros, deja de estar hablando de mí. Dice que Mr. Black esto, que Mr. Black aquello, que te voy a romper tu cabeza donde quiera que te vea. Déjame estar mencionándome los temas, que tú eres más malo que Mr. Black, que esto, que aquello. Deje su loquera. Mr. Black. Yo no tengo la culpa que todas las mujeres suyas me estén tirando de mí, que esto y que aquello. Vamos a decirte, espérate. Tú tuviste que tú no tienes flow, el flow lo tiene el loco. El flow lo tiene el loco. Usted no tiene. Yo no tengo la culpa que cuando yo hago así, que yo me le muevo. Míralo ahí. Mucho había durado. El preso debería caer, ese muchacho. Cae muertica, oíste. Hay problema. Con la mami Jordan tú tuviste. A ti te amamantaron. Cuidado con la vaina. Con la mami Jordan tú tuviste. Claro, yo tuve con la mami Jordan. Te enseño el video también. Íntimamente. Íntimamente. ¿Cuándo? Hace como 2 años por ahí. ¿La perversa? Con la perversa no, con la perversa no. Con la mami Jordan sí. Tú no la quitas a la mujer. ¿Eh? Entonces. La mujer oficial. No, es que la perversa a mí nunca me ha interesado como mujer. ¿Le llegaste? Como que nunca me ha llamado porque la perversa ha sido amiga mía. Y ¿Dónde quita tuya todo el tiempo? La mami Jordan no, la mami Jordan le di yo hace 3 años. Que ahí está el video, lo hace tengo. Hace 2 años dijiste. Dos años, tres años. Ahí está el video, yo dándole durísimo. ¿Dónde fue? Está en mi OnlyFans y está en vaina. ¿Dónde fue eso? No, que nosotros compartíamos cada rato, esto y aquello. Y un par de veces se dio. ¿Cómo sucedió ese momento de pasión? Que ella todavía no tenía ni el tatuaje ahí atrás. ¿Y cómo se da ese momento de pasión con mami Jordan? No, par de veces nosotros nos juntábamos, ella iba a mi casa. Nos poníamos a fumar juca porque ella siempre le ha gustado la juca. Ajá. Nos poníamos un chinloco y subíamos para allá arriba a dar pile. Qué bien, qué lindo. Y ya, normal, porque de que le guste. Bueno. No, es que nunca hubo relación. Uno le da villá. Qué bello. Uno le da villá. La pasaste normal. Por la salmi ya. Ya, y ella mangaba y ya. Una vaina, eso fue hace 2 años. Hace como 2 años, un año y medio. ¿Tú estabas con Alesa en ese tiempo? Ay, ¿Dónde era eso? Y ella estaba con el pariguayo. Con Houdini, sí. Ay, tranquilo. Hay problema ahora. Y le voló a Houdini. Tranquilo. ¿Cómo fue para él? Ay. Hace 2 años dijo él. Sí, y él estaba con la mujer de él y vaina estaba con Houdini. ¿Cómo era él? No, sabes que a veces pasan vainas. Y esto y aquello, pero no. Pero Alesa no sabía eso, ¿verdad? Alesa se está enterando ahora.
ahora. No, tranquilo, fiera. Oh, okay. En OnlyFans, díselo, se enteró el mundo. Sí, está en OnlyFans. Pues yo nunca voy a decir y, video. Y hay pila de todo en mi OnlyFans, porque ya uno una mente abierta. Uno lo con un tigre, uno lo con... Pero, ¿con Alesa? ¿Eh? ¿Con tu esposa? Sí. Uno es mente abierta, tigre. Si tengo que meterla a ella en una vaina con otra tipo y vaina, se mete porque uno lo que tigre. ¿Y con otro tipo? Ella no. Digo... No, ahí yo no entro. Ahí devolvió el mío. Una cosa, Mr. Black. Tú eres propulsor de esa idea de la guaracha, de la pilita. Mira, yo soy propulsor de OnlyFans. Pero perdón. Soy propulsor de la pilita. Pero perdón. El primero. De también los conductores de Uber, el artista. También. Okay. Sí. Pero tú perdón. Sabes muy bien que yo estaba en toda la agua. Mr. Black, Mr. Black. Cuando se pega la canción Hacer Rulay de Verbo Flow con Hacer Rulay, hacen un remix que una persona que esté en esta cabina en este momento arma el remix, invita a Farruko, invita al Alfa y hacen el tema. ¿Y por qué si tú eres propulsor? Es lo que te digo, Sicario. Hay una dema con el loco, hay una dema feísima, pero yo sigo tirando para adelante porque yo lo que soy es tigre y no me voy a detener. No me voy a detener. Y el Alfa está viendo el trabajo de uno y está viendo que lo que está viendo los DM de uno que uno le manda cada rato. ¿Tú le has mandado DM al Alfa? Saco de DM, más de 1000 DM yo le he mandado. Él lo ve y toda la vaina. ¿Y te responde? ¿Y te responde? No me responde, pero él lo ve. Le llegaste, él está viendo que es lo que con el loco, que se le tiene un respeto y un cariño bacanísimo. Él sabe muy bien que el sueño mío es grabar con él. Él sabe muy bien que merezco la oportunidad porque él ha visto el esfuerzo del loco. Y él tiene que, cuando se le dé su gana, mi hermanito, estamos aquí para trabajar cuando usted quiera. Usted sabe muy bien que se le tiene un respeto y un cariño. Espero ese momento, porque usted sabe muy bien que uno de mis sueños es grabar con usted. Si se te presenta. No me interesa grabar con nadie. Está bien, pero voy para allá. Único con el Alfa. Si se te presenta la oportunidad de grabar con Rochi o con el Alfa, ¿con cuál de los dos tú? Con el Alfa. Porque es que ese es mi sueño, grabar con el Alfa. Y Rochi va a meter a Mike Tower en el tema. ¿Cómo? Rochi va a meter a Mike Tower con video. Mira, Rochi, a mí me gustaría grabar con Rochi, pero no es mi sueño. ¿Le llegaste? Mi sueño es grabar con el Alfa. Con el Alfa. Ahora es bien, el sueño mío. Y si tú tienes que grabar con un par de los muchachos de aquí antes de toparte con el Alfa, o tienes que pasar por un par de ellos para que ellos te hagan la cone con el Alfa, ya que el pana tuyo no te la hace. Tú no lo pensaste. Brego, porque uno atrás. Cuando a ti te gusta una tipa, tú no le haces coro a la fea para llegar a la linda. No, yo mira, lo he hecho. No. Sí. No. Dije que no lo ha hecho. Te ha dado brega. Dije que no lo ha hecho. No. Y llega tan de la linda. No, la manga. Esa función. Claro que sí funciona. No funciona ahí. Porque cuando ella ve que te comiste la fea, muchas veces. Hay mujeres que me hacen coro a mí para llegar al hermano mío. O le hacen coro al hermano mío para llegar a mí. O sea, hay una mujer que se ha comido a ti y se ha comido el cro. Claro, para llegar delante del hermano mío. Diablo, pensé que es fuerte. ¿Qué estómago? Fácilmente, a ti te hacen coro para llegar delante de los Fokker. Cualquier tipa. Eso pasa. Claro que pasa. Al contrario. Pasa. Lo que le dijo la bailarina ayer. Pasa. Al contrario. Claro que sí. Pasa. Mister, ¿Qué proyecto tú tienes ya para dejar la lloradera y la vaina? Yo fui, yo creí. Sí, que yo... Tiramos lo que es un tema con el cro, lo pueden buscar en YouTube. Y viene un tema que se llama Chuchuá. Un tema, un dembow durísimo. Que ahorita lo copian eso todo, el Chuchuá. Eso viene cabrón por ahí. Un dembow Chuchuá. Acelerado. Chuchuá. Chuchuá. Estamos trabajando, no nos paramos de trabajar. Porque uno es un tigre, un jugador. Chuchuá. 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 ¿Cómo que dice? Está tranquilo. Oye, Aro. Mira, tú colaboraste con Jowell y Randy. Por lo general, cuando dos artistas colaboran, grande nuevo, crean un lapso. Sí. Feliz cumpleaños. Se quedan siendo panas, se quedan siendo panas. Navidad. Mira, ¿quién me tiró ayer? Míralo. Espérate, mira, Jowell, déjame ponerte la. Parece el número mira de me dijo Jowell, mira. Jowell acaba de tirar una pilita. Y mira lo que me dice. Coño, Mr. Black, tú que eres el rey de la pilita allá en RD. ¿Tú crees que tú puedes subir eso para que la gente tuya, toda esa gente que le gusta la pilita, para que manguen ese flow nuevo? Le llegaste. Yo voy pidiendo que tú subas algo. Que le suba un po, una vainita, porque él tira una pilita. Le llegaste. Ya tú sabes. Porque los grandes reconocen que es lo que es con el papá de la pilita. Eso es verdad, señores. Y yo no le dije que yo era nada de pilita. Él me lo dijo de repente. Mira, él tiró esa pilita, me mandó esa vaina y me dijo. ¿Y lo de Farruko que puso Bajo Mundo? Bajo Mundo está mal. ¿Por qué? Está mal. Porque la pilita, la guaracha, viene de los popis. ¿Y qué pasó con él?
que está mal, está demasiado mal. Mira, cuando yo descubrí la pilita, ya los popis la bailaban hace mucho. Pues tú no la descubriste. No, ya no, estaba... no, ya los popis la bailaban hace mucho. Yo no la descubrí, ya los popis la bailaban. Ya los popis tenían 10 años. O sea, cuando conociste eso, de la que pilita. Que uno llegaba y uno decía, esto loco bailando. Mm. ¿Le llegaste? Mm. Los popis se van a sentir mal cuando oyen ese nombre de que bajo mundo. Si veas un nombre como más pop y más bonito, le llegaste. Sí. Que combine, que le guste al bajo mundo y que le guste a los popis. Lindo mundo. Y ahí se ve más bonito. Lindo mundo. Pero ya por eso los popis se van a quillar, porque la pilita viene de los popis. Ah, tú dices. La electrónica viene de los popis. Okay, eso es popis. Tú dices mezcla. Ahora es que nosotros estamos conociendo eso. Tú dices. Ahora tú lo sabes que así. Bueno. Eso es los popis. Oh, pero escucha. Ahora es que nosotros estamos conociendo eso. Está bien, pero ya lo dijiste. Está mal. Escúchame. Y mucho respeto y mucho cariño para mi hermanito Farruko, pero está mal. Tú dices mezclar. Los popis con el bajo mundo, como que el nombre sea mezclado. Algo que sea más mezclado, no sea nada más bajo mundo, no sea barrial. Que sea como bajo a popis. Él lo está poniendo como que eso salió. Bajo a popis. Él lo está poniendo como que eso salió del barrio. Eso no salió del barrio. Eso salió de Piantini, vainita así. ¿Le llegaste? Mírame. Y tú no sabes que así. Esa vaina de champeta, vaina, eso es colombiano. No salió de una comuna por ahí. La champeta la amo. Me gusta bailar saco champeta. Champeta, bueno, guaracha, perdón. Mala mía. Champeta, feliz. Bendición a la gente que canta champeta, está duro el género. La guaracha no es de Colombia, por ahí que vino sí, Venezuela. Sí, de Colombia. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue un barrio donde vino a ver? Es que hay ahí está la pilita, está el ternojado, está la guaracha, la pilita, es la misma. Bueno, para mí lo mismo todo. Es lo mismo todo. Sí. Todo lo que tenga que ver con electrónica es pilita. Yo nada más me acuerdo que decíamos electrónica. ¿Cómo está tu entito? Mister Bla, ¿cómo está tu entito? Porque, espera, dame que te haga el sonido. Porque yo veo que tú subes unos videos. ¿Tú has visto los videos? Es un robot. No, curando muchín, la gente le gusta. ¿Cómo estás tú en TikTok? Yo soy natural. Estoy bien en TikTok ahora. Gracias que estoy comenzando con eso. Comenzando, tiene 3 años. Sí, pero como uno no es muy vaina con esa vaina. Ahí uno como que no tiene sentido. Mr. Bla nos gusta, porque yo no he visto ninguna tipa que hemos entrevistado aquí en ningún lado. Y que Mr. Bla ya está bueno. Claro. Y oye, así como tú me ves. Pila de mujeres que se sientan aquí, pila de mujeres que dicen la artista, yo le di a esa. Cuando él ha dicho que le ha dado, ya yo le he dado hace mucho. Ajá. Dame 2 o 3 nombres ahí, papá. Mira la tal Abigail. La tal Abigail que anda con Honguito. ¿Mr. Manjao? La tal Abigail, sí. Uh-huh. Honguito, deja de estar haciendo paquete con esa tipa que ya uno le dio hace pila. ¿Le llegaste? Míralo ahí. Ah, pero tú viniste a chivatear, fue. Hércules. Ah, tú lo que viniste fue. Y rompe corazones, no fui yo, doctor. Ah, bueno, vino a chivatear. No me enseñé nada. No, enséñamelo a mí. Enséñamelo a mí. Ven. Le va a coger miedo a la mujer. Nota de voz, doctor. Aceptamos nota de voz aquí. Le va a coger nota de voz. O llámala. Yo lo que estoy viendo es él escribiéndole. Yo estoy viendo por los lentes. Él le escribe. Tato. Tú estás allá afuera. Voy a pasar, ¿ok? Le llegaste. ¿Y qué? Ya llegó. Piti, piti. Tato. ¿Qué tú le dijiste ahí? Afuera. Voy a pasar. ¿Qué tú le dijiste? Ay, dale para acá. ¿En qué tiempo tú vienes? Cuando llego ya tú sabes. Sí, pues ellos cuando viene Gamanga, esa mujer, ya yo le he dado a toda esa loca, yo le he dado a toita yo le he dado. Lo que pasa es que yo soy callado, yo no tengo que estar hablando disparate. Gracias a Dios. Deje su loquera, dije que yo le di aquella, Cuando usted viene a darle, ya yo le he dado. Honguito. Ya yo le di a eso. Deje de estar haciendo bulto con esa que ya eso se le dio. Pero no. Se le dio. Loca, se le da. Coja, se le da. A toita se le da. Y ya. Una pajita en el carburador. Que dejen su loquera. Una pajita en el carburador. Es que la real. Mírame, Mister. Coño. Entre nosotros. Dime de una mujer dura que tú te hayas dado, porque tú no me hablabas a mí. Abigail, no, vos estás hablando de cochita, de cochita, Rosair. No, no, lo que pasa es que uno no va a hablar, uno está hablando de las que son del medio, que es fácil, que uno no va a caer y que engancho, pero uno sabe a cuál mentar. Yo no puedo mentar a un par de mujeres que hay por ahí que son reservadas, sí. Que no les gusta el sonido. Okay. Yo estoy mentando a las que les gusta su sonido, que les gusta que la mienten, que esto, que aquello. Yo no puedo venir a mentar a las que no les gusta que la mienten, que no les gusta ese sonido. Ah, ¿tú no has pensado dedicarte a otra cosa, aparte de la música? Dedicarte como otra cosa. De todo, porque yo lo que soy es tigre, yo lo que soy un bucacuarto. ¿De qué tú vives ahora mismo? ¿De qué yo vivo? Ahora mismo. Sí, ¿de dónde te entras? De la música, del OnlyFans, de toda la vuelta, de todo lo que hay. ¿Cuánto tú estás haciendo OnlyFans ahora mismo? Par de pesos. El OnlyFans mío está prendidísimo, como siempre.
Porque uno lo con un tigre, uno lo con un bucacuaco, a mí no me muero. Más o menos, ¿cuánto estás haciendo tú ahí? Más o menos. No igual que antes, porque ya ahora todo el mundo tiene que Olifán por allí, que Olifán por aquí. Pero yo me busco mi par de pesos. La materialista busca más que uno lo que es. La materialista con dos. Uno lo que es bueno, uno lo que es un con. Uno lo que es un arreglo. Eso es lo que uno es. ¿Qué es lo que tú eres? Un arreglo. Ok. Eso es lo que yo soy, un arreglo. Ey, ¿te llegaste? Pila de tigres que son de que vaina y que mentira, la triple soy yo, yo soy el real. ¿Te llegaste? De verdad. Mándame el corte así. Una vez, por favor, mándame, ese mismo. Mándame el corte así mismo, es una triple. Loco, uno lo con una triple. Uno lo que le rompe una califa, sí, ¿verdad? Una mía califa. Bueno, mi. Diablo, sí, mía califa. Ay, mía califa. Está con Jay Cortez. Sí, ¿por qué no vino a estar con mi celular? Si tú ay, Dios mío. Mía califa, ya tú sabes. Cada es la más. Mira, sale bien un videíto de mi celular y mía califa. Mister, ¿ustedes todavía viven el cuento todo el tiempo? ¿Cómo del cuento? Del cuento. Ando en un carro del año 2020. Ando con buena prenda. Ando con buena celular. Enseña la prenda. Un paneo en la prenda, me ve. No. Son prendas buenas, los focos. No son vainas de mentira. Míralo ahí. No, que eso no se ve de ahí lejos. Déjame ver. Ese guillo no es bueno. Es bueno. Todo lo que yo tengo bueno. No. Enséñalo, muéstralo así. Muéstralo. No, enfoca la cadena. Enfoca esta. ¿Por qué te concentras en la cadena? No, porque enfoca. La única de verdad la cadena. Toditas son de verdad. Dame ver el guillo. Eso es algo real, algo bacano. Pero déjame verlo. Eso es piedra de Saroki. ¿Piedra de qué? ¿Esa es la que canta? DJ Saro. Uno lo con busca cuatro. Pero los Saroki vale dos pesos. Pero entonces lo que yo vendo el cuento, entonces ahora, entonces todos los tigres. O sea, tú no tienes BBS. Tú eres millonario y no tienes BBS, entonces. ¿Qué es eso, BBS? Oye, ya lo vamos a olvidarte de eso. Ya no hay que hablar. Ese es el diamante que más brilla, es el diamante más acelerado. Tú tienes dinero, tú tienes tu cuarto. No es que yo tengo cuarto, yo me busco mi cuarto. ¿De cuánto la tarjeta? Yo lo que soy un tigre. ¿De cuánto te dan una tarjeta el banco a ti? ¿Eh? ¿De cuánto un banco te da una tarjeta? A mí me llama cada rato que quieren darme una tarjeta de 300, 200. Yo no la cojo porque no me quiero meter en lío, le llegaste. Yo sé que lo que es con eso. Hay que tener su tarjeta. Después que yo tuve mi último carro fiado, ya yo no quiero nada fiado porque es que yo sé lo que una es. Vaina, el carro tuyo en Honda Civic. 2020, el que yo tengo. Tiene colita, tiene una cola atrás. Se la voy a poner, me gustó la colita de esta. Está viendo, Palomo. Que no traen cola. Lo único que el de él es sencillo, no es vivo. El de él no tiene sonrisa. ¡Diablo! Me estuve fiando, el de él no tiene sonrisa. ¡Diablo! ¿Y por qué tú lo compraste sin sonrisa el tuyo? ¿Sin qué? Ah, es sencillo, ¿eh? No tiene sonrisa. ¿Qué tiene? No tiene sonrum. Sunrum. 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 No te lleves estos tigres. No, pero una planta. Ya. Una planta. Sí. Pero el tuyo es más duro que el de Nabil, ¿verdad? Vale más. Ya. No, real, vale más, porque el mío 2020 es full. Nada más por ser full, vale 300 mil pesos más. El mío prende, mira, el mío prende por de lejos. Ah, dale, prendo para cuando, cuando tú llegues. Es un transforme. Préndelo. Es un transforme. El de, con una vaina bacana. El de Nabil prende por la batería, es que yo. Un cable. Que le tiré por dentro. Un cablecito que le tiré para adelante. No es lo mismo ni es igual. Nada más por ser full, vale 300. Ahora tú me estás hablando. Ahora, ahí es que yo me curo con Mr. Black. Tú me estás hablando a mí que de dinero, de que de cuello. Y tú tienes un Honda Civic donde Yomel tiene la Range. Sí. Un Lamborghini. Y un Lambo. ¿Quién que tiene y un cuatro relojes. ¿Y quién dijo que Yomel tiene un Lamborghini? Con cuatro relojes. ¿Tú lo viste? ¿El nombre de él? ¿Qué está el nombre de él? No, yo no. Él no tiene. Yomel no tiene para comprar su Lamborghini. Es que yo no veo. Él no ha hecho la matrícula. Hacer... La matrícula tuya yo no la he visto tampoco. No, gracias, ¿y por qué tiene que verla? Está ahí en el carro. Normal. El carro mío. Pero Yomel anda en el Lambo. Yomel anda en el Lamborghini. El carro mío. Pero Yomel anda en el Lamborghini. Es que está bien. Yo no soy atracador ni nada de eso. Yo lo que soy un joseador. Ah, pues yo era atracador. ¿Era atraca? No, que tienen par de tigres, que vaina, que le ponen vaina. A mí nadie me pone nada, sicario. Lo mío ha sido joseado. ¿A Rochi qué le pone? Hay tipos de tigres que le vienen poniendo vaina. A mí nadie me ha puesto nada, loco. Todo lo tuyo ha sido ganado. A mí nadie me ha puesto nada. Todo lo tuyo ganado. Ha ganado. Todo lo que yo he tenido ha sido ganado. Me voy maleo. Me voy maleo. Tú lo sabes muy bien qué hace. Me voy maleo. El Cherry compró una casa a su mamá. Ahí. ¿Y tú? Yo le voy a comprar una. Estoy trabajando. Mi sueño es comprarle una casa a mi mamá. Pero usted tiene una casa. ¿Qué tanta casa que le va a comprar? No, pero yo quiero comprarle una yo. El hermano mío le compró una. Yo quiero comprarle una yo. ¿Le llegaste? Para que tenga dos. Para que tenga dos. Ok. Yo quiero comprarle una yo. Sí, el hermano mío le compró. ¿Cuánto tú tienes guardado, pa? Estamos juntando, estamos vaina. Tú sabes que compramos carro al car, esto y aquello. Se van un par de pesos. Estamos viviendo.
tenemos buena vida cara, que hay que echar 2,000 pesos diarios de gasolina. Que ah, pero tú concha, ¿eh? Que tú viajas. No, pero el carro mío, un carro. Un Honda Civic, 2,000 pesos de gasolina. Del diablo. ¿Qué es lo que va? Ese carro, 2,000 semanal, le echa tú ese carro. Claro, cobarde. ¿Qué Civic del diablo que tú tienes? No, entonces, ¿qué ¿cuál es que tú tienes? De 8 el tuyo. Es sencillo, ¿eh? Es de 8 el Civic, el Civic de 8. Cuatro mofles atrás. ¿Cuántos mofles tienes? Cuatro. O frego, ¿mi tú o el mío, el turbo. El tuyo no, el. Para mí que el DL es un transformado. Oíste, el DL es un Civic transformado. El tuyo es un Civic transformado. Bomber 2018. Oye, sí, tiene par de vainas transformadas. Entonces, Mr. Eso en el turno. Mr. Blas, tú gastas 2,000 diarios de gasolina. Gasolina. ¿Cuántos son los gastos de Mr. Diario? De Mr. Blas, de Mr. Blas diario. Diario. Perdón. Saco cuarto, loco. ¿Cuánto? A veces, un monto que tú gastas. A veces yo gasto más de lo que gano. Real. A veces yo gasto más de lo que gano, por eso yo estoy puesto para lo mío, para tirar para adelante, porque realmente la vaina está media, tú sabes, y yo lo que soy un tigre, un joseador, y yo sé que Dios me va a ayudar, por, como me ha ayudado y va a seguir ayudando, porque yo lo que soy un tigre, un joseador, y Dios me tiene lo mío. Su majestad, el que sabe de nosotros, nuestro príncipe, no, digo, nuestro rey. Está bien. Llegate. Te amo, Dios, te amo, gracias, Dios. Mira, en estos días yo tenía un problema grandísimo. Eso es, eso es. Un problema de Dios. Y Dios de una vez me agregó, te agregó. ¿Un problema de cuánto? ¿Eh? Un problema de un par de vainitas. Dios, cada vez que yo me la arrodillo a Dios, Dios me resuelve. O sea, que por eso yo soy creyente en Dios, en nuestro Señor Jesús, el que sabe de nosotros y el que sabe de nuestra muerte. Eso está mal. Eso está mal. Pero no le gusta a él. Eso está mal. Eso está mal. ¿Por qué está mal? Porque tú estás dando un mensaje ahí de que tú, cada vez que tienes un problema, le pides a Dios. No, cada vez, por todo yo le pido, al único que yo me la arrodillo y todo, es a mi Señor Jesús. Yo siempre a papá Dios, papá Dios, gracias. Sí, gracias. Y gracias por mi familia. Gracias, Dios. Te me voy a arrodillar a ti. A él es que tengo que arrodillarme, no, porque él es el único que me... Tienes que aprender a decir gracias también a papá Dios. Claro que sí. Pero a él no le gusta la cuenta de OnlyFans que tú tienes, ¿no? ¡Ay! Eso es pecado. No le gusta, tú estás pecando por pila ahí. A él no le gusta esto de que tú hagas controversia y vaya. Atraiga de que atraiga a la gente pan de ti y no la mande pan de Dios. Ahora, oye, tampoco le gusta eso. Eso es fácil, ¿verdad? No le gusta. Oye, eso es fácil, ¿verdad? Porque tú estás poniendo al público, tú estás poniendo al público a distraerse de Dios. Ya es un pecado. Ya es un pecado grande que tú estás haciendo. Igual que los mi OnlyFans, igualito. Eso es fácil, entonces. Vamos a borrar esta entrevista. Ay, no. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a seguir? Borran eso. No. Pero no estaría. Espérate, güey. Espérate. No, porque. Espérate, que ahí hay un mensaje al Alfa. No, estaría. Güey, no le ponga la mano a la cámara. No le ponga la mano a la cámara. Que no le gusta a Dios, pero uno está consciente que no le gusta a eso. Hay un mensaje. Pero uno algún día le va a despedir, se va a arrepentir de lo que uno está haciendo. Dale ahí, dilo ahí. O un de lo que uno está haciendo. Siéntate, bebé, siéntate. Que yo me voy a arrepentir de lo que yo estoy haciendo. Yo sé que todo lo que yo hago es mal, porque esto no va con Dios. Y yo me voy a arrepentir. Lo peor que tú haces en este momento, ¿qué es? Todo lo que estamos haciendo no va con Dios. Todo, todo. Ey, él está consciente. Todo, nada de lo que hacemos va con Dios, nada. Ok. Mira, un mensaje al Alfa ahí para irnos. Mensaje. Mi hermanito, te amo. Tú sabes muy bien que estoy aquí para trabajar. Por favor, léeme bien. Espero, dame el break, por favor, que tú sabes muy bien que soy un luchador. Que léeme. Léeme el DM. Léemelo.